Good night, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Good night, teacher. Bien, bien. Ya aquí descansando en la casa. Excelente, me alegra escucharlo. ¿Y cómo estuvo su jornada? Bien, fíjese que bien. Como yo trabajo desde la casa, entonces me sale bastante bien con el tiempo, ¿verdad? Así Excelente. que todo tranquilo. Me agrada escuchar eso. Muy bien, daremos el periodo prudencial para que los demás se puedan conectar. Recordemos que hay lluvias alrededor, pues, del país y podemos tener problemas tanto con conectividad de internet como de luz. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Bien, todo bien. Me agrada escuchar eso. ¿Ya lista para la clase? Lista. Perfecto. Hoy solo vamos a ver un video, luego vamos a hacer la actividad que tiene el módulo y luego de eso vamos a practicar nuestro reading skill. Pero en esta ocasión no vamos a leer un cuento, hoy les tengo algo especial. Muy, muy. Okay. De nada. Muy bien. Vamos a comenzar la clase como siempre a las 8:03, chicos. Vamos a darle los 2 minutos, bueno, el minuto que queda a los demás compañeros. Buenas noches, Melissa. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, teacher. Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues bien, bien, aquí. Ya listo para dar la clase. ¿Qué tal, señor Chávez? ¿Cómo está esta noche? Buenas noches, teacher. Gracias a Dios, bien, por aquí. Listo para la clase y terminar El módulo. el módulo. Hoy lo terminamos, ¿verdad? O Sí, hoy, mañana. no, hoy. Hoy será nuestra última clase, chicos. O sea, ha sido un placer para mí haberlo compartido durante 4 semanas estas clases con ustedes. He visto que han mejorado. A mi criterio, he logrado cumplir la meta que me había propuesto, que era que ustedes pudieran al menos duplicar sus skills. Muchos de ustedes tienen una mejor fluencia a lo que comenzaron en un inicio y otros han aprendido mucho vocabulario. Y eso ya es un gran avance, saber al menos algo nuevo. Ahora bien, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo se encuentra? Bueno, creo que tiene dificultades técnicas. Vamos a comenzar con la clase, chicos. Como les había comenzado, hoy no tenemos prisa. Hoy será una clase bastante soft. Pero como le dije a sus compañeros, he preparado algo muy, muy, muchas gracias, Rocío, muy especial para ustedes. Siempre tiene que ver con el reading. Antes de comenzar y hacer la práctica y terminar con el módulo, vamos nosotros a ver este pequeño video. Permítanme, vamos a compartir el audio. Hi everyone, in this class you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends Across a Continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the US. She is studying in Mexico. Kathy is in the US. Hi there. Hi, Meg. What are you doing?
I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. My father. Excelente, chicos. ¿Qué les parece el video? Interesante. Como siempre. ¿Algo que quieran destacar del video? Muy bien. Yo sí quiero destacar algo, al menos quiero averiguar algo. What's the meaning of magazine? ¿Cuál es el significado de magazine? Como revista o algo así. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias. Exacto, eso significa. Significan revistas. Permítanme que me encuentre dicho. Muy bien. Ahora bien. Vamos a seguir y vamos a practicar un poco nuestro read. ¿Alguien me puede decir sobre qué se trataba la conversación? Ajá, señorita Melissa. Es una conversación entre amigas que están chateando. About what? Sobre la familia. Y le consultaba que si podía chatear. Estaban conversando. Perfecto, Melissa. Ahora bien, digamos eso en inglés, Melissa. Excelente, intentémoslo. They are. Repita después de mí, por favor. Creo que Melissa también tiene dificultades técnicas. Bueno, no sé. Mandy teacher, perdón, 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 me decía. No se preocupe. Esa pregunta le estaba diciendo que íbamos a decir juntos todo lo que usted dijo en español, pero en inglés. Recordemos que la clase la estamos aprendiendo para poder practicar un poco más y saber un poco más del inglés. Vale. ¿Cómo diríamos eso que usted dijo ya? Si no sabe, no se tenga pena. Dígamelo y los dos lo podemos estructurar de una forma simple y sencilla. Ok, these two friends, they have a conversation podemos decirlo with de forma. The family. Recuerda los dos temas que hemos visto en este módulo, dos temas que son muy fundamentales y principales, y hablan sobre el presente. El ING. El present continuous. ¿Y cuál era el otro tipo de presente que vimos? El presente simple. Excelente. Ahora bien, para decir o describir esta situación lo podemos decir así. They are talking about
Family Family and homework. and homework. Excelente. De esa forma lo dice mucho más simplificado. Yo sé que usted lo iba a explicar mucho más a detalle y eso lo va a lograr. No se preocupe, me dice. Aquí en un par de meses usted ya va a poder estructurar aún más las ideas. Yo sé que en Ojalá. este, ya verá que sí, en este módulo no les he dado los linking words que le van a ayudar a eso, pero no se encuentran en el módulo. Eso significa que pueda que los aprendan más adelante. Pero, como obsequio por haber llenado o haberme ayudado, mejor dicho, a cumplir mi meta, les enviaré unos cuantos links al finalizar la clase. Ahora bien, voy a necesitar a dos participantes, chicos. A dos chicas. ¿Quiénes me van a ayudar el día de ahora? Come on, girls. You can do it. Ajá, ¿me dices una? ¿Quién más? ¿Quién más? Necesitamos a alguien más. Carmen, ¿puede ayudarnos? Creo que no. Doris, can you help us? Hi, teacher. ¿Nos puede ayudar, Doris? Yes. Perfecto, ya tenemos a las dos chicas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo de siempre. Vamos a practicar un poco la lectura. Pero esta lectura no es grande. Vamos a practicar la lectura. Melissa va a ser Mer y Doris será Katio. Muy bien, go ahead. Okay. Hi there. Hi, Mel. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. What are you doing? No. What are you working on? Perdón. No se preocupe. Perdón, perdón. Es que está un poquito oscuro aquí, pero perdón. La What are you working on? Perfecto. Doris. I am reading an essay for Spanish class. Can you chat? Detengamos unos un momento. Perfecto, Doris. Va bien. Pero antes de venir y continuar, quiero ayudarle un poquito. Esta frase, recuerde cómo se pronuncia solo este, la D y la O. Do. Ahora solo diga doing. Doing. Exacto. Ahora bien, ¿cuál fue la otra? Porque aquí doing, pero es doing. Ahora, aquí. ¿Cómo se dice escribir? Dígame el verbo en inglés. No me recuerdo, teacher. No se preocupe. Muy bien. Se dice write. Y se escribe con W como grite. Pero ah, se sí. Piensa write. Exacto. Ahora, en este es writing. Writing. Okay. Y en esta, un tip que le va a ayudar mucho es esto. Si usted mira una E, ¿cómo se pronuncia la E solita en inglés? I. Pronúncelo comenzando con I. I say. I say. I'm writing and I say. Exacto. Así. Okay. Excelente. Go ahead. Aquí iba usted. Le tocaba a usted. For a minute, where are you?
I'm in an internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? I find my father working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to walk. Okay, bye. Bye. Perfecto. Aplausos. Excelente. Vaya. Ahora viene lo siguiente. Lo han hecho perfecto. Las dos, me ha gustado mucho. Solo han sido práctica de pronunciación. Algo que le va a ayudar a usted mucho es lo siguiente. Primero que nada, dígame, ¿qué le gusta más? ¿Ver series o escuchar música? Ver series. Vaya, yo sé que no es muy recomendado esto, pero para que usted sepa cómo se va pronunciando cierto tipo de palabras y cómo se hace la articulación y el sonido, le sugiero que si mira en una plataforma como Netflix o HBO u otra más, ponga los subtítulos en inglés y mírala en inglés. Un episodio que ya haya visto, que usted ya se pueda, póngalo y póngalo así. Ok. Y eso le va a ayudar mucho más. Vale. Este se dice calling. Calling. Porque viene el verbo call. Y este solo es wait. De ahí lo demás lo hizo bien. Me ha gustado cómo usted viene, va pausando. Y eso es muy importante porque ayuda a que uno agarre respiración, ¿no? Eso usted es nato, usted es una muy buena lectora, al igual que Melissa. Muy bien, Melissa. Usted, a comparación de cuando estaba iniciando, ya tenía un buen nivel al inicio. Solo le necesitaba un poco más de confianza, pero he visto que ha progresado aún más. Le veo que usted ahora tiene una fluidez. Hoy ya puede leerse párrafos como este de Meag hasta aquí de corrido, y eso es excelente. Ahora bien, está bien que podamos leer y pronunciar bien, pero recordemos que hay una manera y reglas de lectura, y eso se llaman gramática, y son las puntuaciones. Como le comentaba la señorita Doris, Melissa, las puntuaciones son para que usted logre venga y agarre aire. Y como aprendimos en este módulo, las preguntas hay que darles una entonación para que tengan un sentido. Porque no es lo mismo que yo le venga y le diga a usted, Melissa, how is your family? Ah, how is your family? Hay una gran diferencia. Perfecto, chicas, lo han hecho excelente. Ahora vamos con todo para, permítame, para el último test de la sección 5. Al finalizar, en los últimos minutos, últimos 20, vamos a hacer el examen. Vale. Perfecto. Primero, como ya leímos y ya sabemos sobre qué trata, creo que estamos más que listos para poder responder esto. Who is writing an essay? Who, guys? Who is writing an essay? ¿Alguien sabe? Katie O'Brien. Perfecto, muchas gracias. Who is having a coffee? ¿O who is having coffee? Beth Martin. Permítanme un momento, Alvita. Déjenme ver algo. Chicos, ¿ya hicieron ustedes esta parte o no han escuchado el audio aún? Sí, teacher.
Perfecto, ya llevan dos personitas que lo van haciendo. ¿Alguien más ya lo hizo? Levanten la manita, por favor. Tres, llevamos a tres personas, llevamos a Rodrigo, Doris y Alba. ¿Qué más? Bueno, señor Luis, muchas gracias. Cuatro. Ya con estas cuatro personas, por favor. No se preocupe, Rocío. Aún estamos a tiempo. Si puede, abra ahorita la plataforma y acompáñenos haciéndolo. Ok, guys. Sobre nuestros hombros cae la respuesta de esto. Muchas gracias, Alvita. Ya sabemos que Cari O'Brien y Meg Martin, ¿qué es lo que están haciendo? Ahora, who is reading a magazine? ¿Me lo puede decir, señor Rodrigo? Sería la número dos. Ok. Creo. No, tres, perdón. O tres. Cari's mother. Esta. Señor Rodrigo. Ok, sí. Ahora, dígame algo antes de elegirla. ¿Cuál es el significado de este apóstrofe? Aquí. La apóstrofe es como significado de pertenencia y luego la S, la mamá de Katy, por así decirlo. Excelente, Rodrigo. Perfecto. Estamos hablando de los possessive, parte que vimos a este módulo también. Ahora bien, vamos a ver quién más levantó la manita. Ya vamos a ver, señorita Doris, dígame la siguiente. Who is working outside? Katie's father. Perfecto. Señorita Melissa, díganos. ¿Sabe who is the shopping? Cari's mother. Vamos a ver. And who is playing soccer, guys? Esa está facilísima. John O'Brien. Vamos a ver, guys. Una mala. La número 3 es Karen, teacher. Carmen. Perfecto. Carmen. Muy bien. Señorita García, así que usted es la que estaba leyendo una revista. I'm kidding, Miss García. Perfecto. Perdón que no he estado muy pendiente del chat. Pero lo voy a poner por aquí para estar más pendiente, guys. No se preocupen, sigan escribiendo el chat. Vaya. Hemos terminado, chicos, el módulo 5. Bueno, la sección 5. Del módulo inglés principiante. Estoy orgulloso de ustedes, chicos. Hoy va the final exam. Pero gracias, Miss Carmen. Si se fijan, es corto. Solo son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daré 10 minutos a las 8:40 a 8:50 para hacerlo. De 8:50 a 9 lo vamos a responder todos juntos. Quiero que lo hagan, que intenten, no importa que fracasen, síganlo intentando. Es lo más importante. Luego de eso vamos a hablar sobre tongue twisters. ¿Alguien sabe qué significa eso? Trabalenguas. Exacto. Para los que quieran saber cómo se escribe así.
Ahora bien, ¿para qué me va a servir un trabalenguas a mí? Muy bien, el trabalenguas te va a servir para que puedas soltar más tu lengua, poder hablar mucho más rápido. Muchos de ustedes ya hablan rápido, otros aún no. Esos que aún no tienen una pronunciación bastante buena, muy, muy, muy buena, Gaby. Pero necesitamos también hablar un poco más de corrido, sonar más natural. I know you can do it. Y por eso preparé este y este para practicarlos juntos. Ahora bien, como ya terminamos nosotros la sección 5, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver cuántas personas hay. Es 3, 6, 9. Hay 10. 10 personas exactamente. Voy a pensar en un número del 1 al 7. No, ya les dije el número. Mejor voy a pensar en uno de los colores del arco iris y el que lo adivine, él va a ser el primero. Recuerde, solo son 7 colores el del arco iris. Para los que no tengan micrófono, no se preocupen. Aún así, si gustan, pueden participar. Si salen ustedes afortunados, ustedes van a elegir a la persona que los va a suplir. Ahora bien, escriban en el chat el color que creen que me anoté en la mano. Tiene que ver con uno de los 7 colores del arco iris. No, po. No. Ya lo dijeron. Yo sé que no se mira muy bien, pero dice amarillo. O sea, yellow. Ahora bien, señorita Rocío, elija quién lo va a suplir. Calma, calma. Ya elegimos a la primera. Ahorita vamos a ir en forma de culebrita. La persona que ha salido, esa persona va a elegir ahorita a la quien va a decir el twister, el tone twister, porque nos comentaba la señorita Rocío que no tiene ahora micrófono ni cámara. Díganos, ¿quién la va a suplir, señorita Rocío? Excelente, Melissa. Melissa, un número del 1 al 4. Tres. Vaya, ahí está su trabalengua. Hoy, ahorita. Vaya, léalo ahorita. Luego de eso, dígame si usted tiene dudas de alguna pregunta. Perdón, de alguna de estas letras. Palabras, palabras. Tengo duda con la palabra número 7. Beetle, ¿es así? Beetle. Okay. ¿Empiezo ya? Okay. A big bad beat the little beetle, but the little beetle beat the big bad back. Excelente, perfecto. Ahora díganos, señorita Melissa, who will be the next one? Rodrigo. Rodri, can you help us? Okay. Ese mismo. No. 1 al Okay. 4. El 2. Okay. Okay. ¿Tiene dudas con alguna palabra? Analizando lo estaba primero. Pero sí. Hágalo. Okay. Ok, voy a comenzar ya. Excelente.
Is it harder to tutor or to tutor to tutors to tutor? Excelente, Rodrigo. Perfecto. Intentemos una vez más. Okay. It is harder to tutor or to tutor to tutors to tutor. Tutors. Tutors. Is it harder to tutor or tutor to tutors to tutor? Okay. Yo sé que se escucha solo. Tut, 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 tut. Sí. Muchas gracias. Pero excelente, okay. Rodrigo. Si quiere, intento una vez más. You can do it. Okay. Is it hard? Okay. Is it harder to tut or to tutor to tutor to tut? Excelente, Rodrigo. Perfecto. Así se hace. Okay. Thank ¿Quién you. Va de el siguiente? ¿Quién será el siguiente? Who is the next one? Okay, the next participant is Luis Chávez. Mr. Chávez, 1, 2, 4. Ready. Del 1 al 3, del 1 al 4. One. Si tiene alguna duda con alguna palabra, dígalo. How many snack school snacks stacker stack is a snack stacker stack it snacks? No, va bien, va bien. But how many snack school snack stacker stack if a snack stacker stack stack snack? Esta última, esto es lo difícil. Snack, stack, snacks. Porque todas llevan el pack. Una termina, y ambas terminan creo que en D, la pronunciación. Pero no se preocupen, ese estuvo bien. ¿Quieren volverlo a intentar, señor Chávez? Llámale. How many snacks call a snacks taker stacker if a snack stacker is snake snack. No, snack. Este es snack. Snack. Exacto. Bueno, repita después de mí. Vamos a hacerlo juntos. How? Okay. How? Many? Many? Snacks? Snacks? Full? Call a snacks snack stacker stacker stack stack if a snack snack stacker stacker snack snack stack stack snacks snack. ¿Verdad que se siente la presión? Sí, se siente. Bueno, eso significa, Luis, que su lengua necesita ese movimiento. Busque esto y comience a repetirlos. Entre más lo repita, su lengua se va a soltar aún más. Después, cuando usted esté hablando en inglés, más el vocabulario que gane durante las clases y su diario vivir, va a tener un inglés, cosa seria. Ahora, díganos, who is the next one? Who is the next one? Mr. Chávez. Cristian Elías. Can you help us, Cristian? No hay techa. Dígame, número del 1 al 4. 4. Muy bien, le tocó uno conforme a la season. ¿Tiene alguna duda sobre una palabra? Dígame. En la segunda que dice pumpkin. 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 Y plus pez. ¿Desde aquí comienza? Desde aquí. Plumpest. Ah, plumpest. Plumpest.
Okay, professional, pumpkin, pitcher, are prone to pitch, pick, the puspes pumpkin. No se preocupe, está bien. Yo sé que cuando vemos esto, nos entra el nervio. A todos, créalo, señor Cristian. Repite después de mí. Professional. Okay. Professional. Pumpkin. Pumpkin. Picker. Picker. Pickers. Pickers. Are. Are. Wrong. Front. Wrong. Wrong. Two. Two. Pick. Pick. The plumpest. The pomfret. Plum. Plum. Pest. Pest. Plum pest. Plum pest. Que se escuche la T al final. Test. Así, plum pest. Plum pet. Pest. Pet. Pez. Diga pez. Pez. Y al final haga este sonido. Pet. No. Eso es como. Va. El sonido de la T en el inglés es como que usted comience a decir tomate y le vaya quitando letras. Diga tomate. Tomate. Es. Plumpet. Plumpest. Plumpet. Bueno, mire la posición de mis dientes y la lengua. Plumpest. Plumpet. Tenga medio abierto los dientes y en medio de los dientes ponga la lengua. Así. Suelte el aire y jale la lengua. Plum. Practique el pest. Ahora bien, yo sé que esto lo van a ver mucho más adelante. Este que es EST es, creo que es un adjetivo, pero este es el que es mayor de los demás. ¿Alguien ha visto la marca de hamburguesas Biggest? Muy bien. Biggest es también un adjetivo. ¿Por qué? Porque está describiendo que es el más grande de todos. Los que terminan en EST significa de todos. O sea, el mejor, lo más grande, el peor. Bueno, el peor es worst. Pero bueno, el mejor es better. Pero cuando es como el más grande, el más sabio, el más rápido, etc. En este caso, cuando lo vean, les va a servir mucho esa pronunciación. Muy bien, pero lo hizo perfecto, Cristian. Dígame, ¿quién será el siguiente participante? No sé si ya pasó el compañero Luis Chávez. ¿Ya pasó? La señorita Jenny. No sé si ya pasó. ¿Gustaría ayudarnos? Hola. A mí. A sí. Mí me mencionó. Ah, sí, dígame. Número del 1 al 4. Dos. Le tocó uno fácil. Su turno. ¿Hay alguna palabra que usted no sepa cómo se pronuncia y necesite ayuda? Es sticker la 1, 2, 3. ¿Esta? ¿Esa? Ajá. ¿Stackers? Stackers. Dele. Ok.
How many snacks? Cool in a snack stacker stack. Is a snack stacker. Stacked snack. Este es snack. 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 Excelente, Jenny. Perfecto. Muy bien, guys. Quisiera pasarlos a todos, a todas, a todas, a todos, a todos ahorita, pero it's time to make the quiz. Abran sus plataformas. Tienen exactamente 10 minutos a las 8:51. Vamos a hacerlo juntos. Así es que go ahead, chicos. Si ya lo hicieron, no tengan pena. Levántense, vayan por agua, estiren las piernas. Y nos vemos aquí a las 8:51. Por favor, necesito que lo hagan. Si no lo han hecho, inténtenlo. Aunque les salga mal, inténtenlo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar la participación de todos para responder. Voy a poner en unos momentos el temporizador. Solo denme un momento. Muy bien, chicos, aquí les dejo ya el tiempo. Go ahead. Cualquier duda, consulta, aquí estaré.
Ajá, guys, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron? Pueden levantar la mano quienes ya terminaron el examen, por favor. Muchas gracias, Alba. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Solo Albita. Bueno, no se preocupen. Tenemos 10 minutos para contestar. Y lo vamos a hacer ahorita. Cerramos esto, nos venimos aquí. Y primera parte es un listening, instructions, listen the conversation and select the correct answer. Vamos a escuchar. ¿Qué le sucedió, Melissa, con la plataforma al abrirla? ¿Qué sucede? Se queda como en pausa, no me deja seguir. ¿Desde cuándo tiene ese problema? Ahorita que intenté. Muy bien, lo voy a reportar en un momento. Ahorita lo haremos, no se preocupe. Gracias. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Lo sabía. Perfecto. Estas son las respuestas, chicos. No, she's not. She's wearing a suit. It's raining, but it's warm. And he's a little quiet, but very funny. And she's from Canada. Next one. Read the answer and then write the questions. Read the answer, then write the question. Instruction to be able to work. On this exercise, you need to read the answer first. And based on the answer, you may type your questions. Do not forget to add question mark at the end. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. No, they are not from England. They are from Australia. Así la dejé y no me agarró, ticho. Bueno, quizás no le puse el último signo. Póngale el signo de interrogación, por favor. Vamos sí, a ver. Sí, así la dejé y me lo agarró, ticho. ¿Se la agarró? Pues sí, el signo era. Sí, el signo sería. Perfecto. Where are from? No, we are from New York.
I think she's 22. Oh, is she? No, my first language is Spanish. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Teacher, ahí yo coloqué is your first language Spanish. Gracias. Yes. Perdón, es spam. ¿Spam o Spanish? Perdón, es Spanish. No se preocupe. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. Parece que la parte que no me dejaba ver todo. Suele pasar. No se preocupe. Vamos a ver. Perfecto. Muchas gracias, Alba. Vamos a ver. ¿Quién más? Rocío Hoshi. How old is she? Perfecto. Choose the correct adjective to complete the sentence. Larry isn't serious. He is funny. Ayan is a really good student. She is smart. My teacher isn't short. She's bold. My brother is good looking. He is handsome or pretty? ¿Cuál de los dos? Handsome. Handsome. ¿Por qué handsome? Porque es hombre. Excelente, Helen. Muchas gracias. Perfecto, guys. Ya llevamos otra parte contestada. Excelente. Choose the correct answer to the question. Instruction. Choose the correct answer to the question. Is this Sue's scarf? No, it's not hers, it's mine. Whose boots are these? Maybe they are Katie's. 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 Are these Lisa's gloves? Yes, they are hers. Whose hat is this? I think it's yours. Are these Peter's and Katie's coats? No, they aren't theirs. They are ours. Ours. Excelente. Muchas gracias. Ya ven, guys. Miren, ya casi lo terminamos. Use the correct present continuous form for the of the bear. Are you wearing jeans? No. I wearing, I'm wearing suit. Este. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he's wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. It is raining. No, it's not raining. It's snowing. Perfecto. Y en el último minuto, señores, sir, let the correct time. Mm-hmm.
It's 10 to 7. And it's 6:50. Aquí vamos a ver. Este es quarter to five. Nine, it's 9 to quarter. No, it's quarter to 9. It's a quarter to 9. And it's 8:45. This is 11:05. En esto me equivoqué. Ah, no le escribí una. It's 11:05. O it's 5 past 11. Perfecto. Muy bien, guys. Lo respondimos todos al final. Estoy orgulloso de ustedes. De verdad que he disfrutado mucho las clases. Muchas gracias por cumplir una de mis metas. Muchos de ustedes han mejorado bastante, bastante. Y pues eso me alegra y me da ánimos a seguir haciendo lo mejor posible. Espero que sigan estudiando, echándole ganas y espero algún día volver a ser su teacher. Feliz noche, good night, a comer. Sí, ya. Muchas gracias. Gracias, teacher. Adiós, bye bye.